Al participar en el ciclo de cámara desde la percusión, surge una cuestión que es que mayoritariamente el repertorio de percusión de cámara es bastante nuevo en comparación con otros instrumentos, ¿no? Entonces eso hace que muchas obras, la mayoría de las que interpretamos, tienen muy pocos años, o décadas algunas más viejas de compuestas, ¿no? Y en ese caso tratamos de que el concierto fuera un panorama variado, y a su vez tuviera una línea unitaria que lo unara, ¿no? Un poco esa es la idea. Tenemos obras de John Cage, de Grisey, de Mauricio Kagel, un compositor argentino-alemán, de Steve Reich, me olvidé de alguno, de Takemitsu. Toru Takemitsu, que es un compositor japonés, y una pieza compuesta para nosotros el año pasado por un compositor estadounidense que se llama Kevin Lauer. Algunas piezas serían un estreno, es verdad, algunas obras, pero otras ya se han tocado, no de manera unitaria como concierto, pero sí en otros espectáculos, algunas de ellas ya se han hecho. Y otras, como te decía, la pieza de Kevin Lava es un estreno, seguro. La pieza unitaria, la pieza de Mauricio Kagel también sería un estreno por primera vez en Uruguay. El programa lo fuimos eligiendo entre los dos, son obras, son compositores muy emblemáticos para lo que es la música de la percusión y la música del siglo XX. Elegimos compositores que nos gustaban y el formato de dúo de percusión tampoco es tan habitual, entonces tuvimos que buscar un poco, elegir las obras, pero sí el programa lo hicimos una parte el año pasado en un ciclo en Buenos Aires, que nos costó bastante trabajo montarlo por la cantidad de instrumentos, por la disposición, el recorrido. Tratamos de hacer que sea un continuo todo el concierto, si bien nosotros entramos y salimos de la escena, pero que no haya esos momentos vacíos en los conciertos de muchos instrumentos de percusión, a veces que son de cambiar cosas o tener que mover cosas en el escenario. Cierto, tiene la cantidad instrumental que usamos y la paleta tímbrica que hay a lo largo de todas las obras es muy interesante de ver para cualquiera, para la gente que está habituada a escuchar música contemporánea y la que no. Una línea que tiene el concierto que tal vez puede romper un poco con las expectativas también de los que vengan a verlo, puede ser que si bien hay ritmo, que sería tal vez una de las cosas asociadas más rápidas a la percusión, hay ritmo, una de los elementos que une el concierto es el timbre, es el color instrumental, es el sonido de los instrumentos tal vez, antes de que el ritmo. Hay muchas piezas que utilizan, y varios de esos compositores utilizan el sonido en sí mismo como el material constructor de la obra, ¿no? Parece obvio que hablando de música, digamos que el sonido la constituye, pero en algunas obras es el material como fundamental, ¿no? A su vez el escénico. Nosotros tomamos, hay una pieza de Mauricio Kagel que tiene varios números. Y él dispone, si bien no es teatro musical, él dispone de movimientos escénicos y una narración escénica en el escenario. Y nosotros continuamos esa idea a todo el concierto, más allá de la obra de él. Entonces, pese a que hay muchos instrumentos en el escenario, nosotros organizamos todo el concierto en un recorrido geográfico también dentro del escenario, a través de las músicas.